La consulta del doctor Escarabajo, dígame. La consulta del doctor Escarabajo. 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 Enemigos, todos, todos, todos mis enemigos, todos, todos, todos mis enemigos. Hola, aquí Aitor Ibarretxe de Lendakaris Muertos, ¿qué tal? Todos mis enemigos se llaman Cayetano, todos mis enemigos se llaman Cayetano, todos mis enemigos. Pues la verdad es que estamos muy contentos de la trayectoria del grupo y de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Al final o al principio, creo que todo, casi todo el mundo, menos los jefes de conservatorio, hacemos los grupos para, bueno, para estar con los colegas, para pasarlo bien y así, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en el fondo sí que quieres de alguna manera triunfar, ¿no? Aunque quizás hasta que no entras en ese mundillo no sabes qué significa o cómo funciona. Cuando me refiero a triunfar es, quiero decir, pues tocar delante de mucha gente y que la gente coree tus canciones. Vamos, que yo creo que eso es lo que hace que un músico o alguien que ha hecho una canción pues se sienta, no sé, le guste, ¿no? Pues al final es algo que tú has hecho, como el que escribe un libro, el que pinta un cuadro, pues que le digan que está bien, ¿no? Entonces en ese aspecto pues la verdad es que muy, muy contentos y quién nos lo hubiera dicho, ¿no? Hace 20 años que hubiéramos llegado hasta donde estamos ahora. Sobre el tema de la pandemia y cómo ha afectado a, bueno, a los artistas en general, ¿no? No solo músicos, pero bueno, en nuestro caso, un músico que vive de su música, pues depende en gran medida de, bueno, de las actuaciones en directo. Entonces, en nuestro caso sí que nos afectó. Por mirar el lado positivo, yo creo que sí que, no solo musicalmente, sino globalmente, el tema de la pandemia sí que resultó ser algo positivo para mí, pues porque hizo que la gente parara, ¿no? Mucha gente que no para, que me puedo incluir o nos podemos incluir, ¿eh? O sea, que estás en una rueda, ¿no? Pues la típica rueda de trabajo, qué hacer, etcétera, pues que no te da tiempo a parar y replantearte, ¿no? Lo que estás haciendo, si realmente te gusta, si es lo que quieres hacer, o si alguna vez ni siquiera te has llegado a plantear nada, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia en ese aspecto sí que fue algo bueno, que permitió parar a todo el mundo, quisiera o no. Luego, pues realmente, claro, al final afectó mucho a músicos, pero también a, pues a todas las personas que trabajan alrededor de la música, ¿no? Pues técnicos, promotores, managers, programadores, dueños de las salas, de locales. Bueno, no voy a contar nada nuevo. ¡Olé! Todos, todos, todos mis enemigos. Cayetano. ¡Olé! Se llaman Cayetano. Yo creo que estamos en un momento muy especial de la historia, ¿no? De la historia de la música, sobre todo en nuestro caso. Porque como bien dices, eso, hay un montón de estilos diferentes y parece que no va a parar nunca, ¿no? Sobre todo la gente de los conciertos. Al final, hoy día la industria pues ha apostado por un tipo de música, pues estilo reggaetón, urbano, como le quieran llamar. Pero sí que es verdad que hay otros estilos de música, los cuales habían sido apoyados por la industria anteriormente, que siguen, ¿no? No sé si seguirán indefinidamente o es ya, yo qué sé, los últimos cobletazos, pero por ejemplo, yo lo veo claramente en el heavy, ¿no? Sobre todo el rock también, y además aquí en España yo creo que el rock ha tenido y tiene mucha fuerza, y rock, punk, todas las variantes, ¿no? También el heavy, pero el heavy en especial, ya ves, o sea, vienen todos los dinosaurios heavy y llenan estadios varios días con entradas súper caras, etcétera, pero bueno, los grupos clásicos también de aquí, pues siguen teniendo mucho tirón, ¿no? Y luego, por otro lado, también es gente, incluso gente joven que podría ir a vernos a nosotros, pues tranquilamente luego se puede ir a un concierto
de música urbana, de raperos, traperos, yo qué sé. Yo creo que al final el acceso a la información y a la música es tal y es tan abierto y tan libre que eso ha hecho que la gente cambie sus hábitos, ¿no? Entonces, igual gente que antes solo escuchaba un tipo de música o un espectro muy determinado de música, pues hoy día se abra más y bueno, yo creo que eso está muy bien, muy positivo. Controlas 5 idiomas, te tocan el piano, no les entendemos cuando hablan en castellano. No quieren tener hijos, no quieren tener padres, quieren salvar al mundo. La verdad es que hace poco me di cuenta y pensé lo que preguntas, eso sí. Por ejemplo, ¿no? Si me arrepiento de alguna canción que he hecho, pues la verdad es que no. Viendo todas las letras, igual hay alguna que me puede gustar menos o que igual quizás hoy día la haría de otra manera, pero la verdad es que ninguna, ¿eh? Así que yo creo que está bien eso, porque lo normal yo creo que puede ser, ¿no? Que después de tantos años, y porque al final no es lo mismo una persona de 20 con 20 y luego con 50, pues las mentes cambian y las ideas y todo, pero bueno, yo la verdad es que veo todas las canciones y no me arrepiento, me gustan. Igual cambiar alguna palabra, alguna frase, yo qué sé, pues porque no me ha gustado, o quizás el momento en la que la hice pues andaba corriendo y puse lo porque no se me había ocurrido otra cosa, pero bueno, lo que sea en general o arrepentirme de haber dicho algo, por ejemplo, la verdad es que no. Se blanquean el ojete con lejía, conejo. Lejía, 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 conejo. Se blanquean el ojete con lejía, conejo. La necesidad de editar el o de hacer un disco nuevo, pues yo creo que es simplemente porque seguimos teniendo muchas ideas y muchas ganas de grabar y sobre todo de tocar. A mí personalmente entrar al estudio de grabación no me gusta nada. Sí que me gusta hacer las canciones, ver cómo toman forma en el local, desde que las haces en casa, y luego tener el disco hecho pues con su arte, digamos, en físico y ver si a la gente le gusta o no. Y sí que es verdad que la gente, nuestros seguidores y seguidoras, pues nos siguen pidiendo canciones nuevas, así que, pues bueno, yo creo que eso es para un grupo que lleva 20 años es algo bastante bueno. Wow, 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 wow. ¿Qué es diferente? Bueno, yo creo que las canciones son más cortas, si cabe, y más sencillas. Cuando digo sencillas no quiero decir que sean fáciles de hacer, sino que hemos ido a la sencillez, pero tampoco lo hemos buscado premeditadamente. En algunos casos sí. Y luego también cambia que está Asier otra vez en el grupo, y bueno, Asier también es compositor, aparte de guitarra, y él también ha hecho canciones, hemos hecho los dos, nos juntábamos para ver ideas y así, y la verdad es que ha funcionado muy bien. A la gente le gusta mucho el disco, la verdad. A nosotros también. Sanchista y Jujano, me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Ronaldo. Bueno, en esta gira del 20 aniversario lo que sí que hemos hecho ha sido cuidar un poco la escenografía. Llevamos a más gente trabajando con nosotros. Hemos invertido, por ejemplo, en luces, tenemos a Chus Moon, el técnico de luces. En el aspecto, digamos, estético. Luego, en el aspecto musical, pues hacemos grandes éxitos tocando canciones de todos los discos, siempre haciendo hincapié en los primeros porque son los que más le gusta a la gente y los que la gente más conoce. Y también, pues del último disco tocamos unas 4 o 5, así. Y la verdad es que no desentonan nada con el resto del repertorio. La gente nos pide canciones del último disco y las tocamos. Luego vas hablando con la gente y te dicen, pues me gusta esta, toca esta, tal. Entonces, así vamos haciendo un poco el repertorio. Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Arnaldo. Sanchista y Jujano. Sanchista y Jujano. Wow, wow. Bueno, yo creo que el tema de las crisis, yo creo que es algo positivo, ¿no? Si todos los coaches estos así motivacionales pues te dicen que la dificultad es lo que te hace crecer, etcétera. Bueno, pues a nadie nos gusta estar en la dificultad, ¿no? Todos preferimos estar en el placer, pero bueno, sí que es verdad que al final cuando tienes una dificultad, cuando las cosas están mal, pues es cuando, digamos, que te levantas del sillón o del sofá o de donde sea y bueno, pues intentas mejorar las cosas. Yo creo que las crisis son para bien, aunque bueno, por otro lado es verdad que mucha gente lo pasa mal. Me da igual que tu mujer sea un trabajo.
después de tocar a un negro. Y me da igual. Me da igual la guerra sucia. Bueno, el futuro. El futuro es hacer esta gira y mientras. A mí me gustaría grabar un disco, otro disco en directo ahora con Asier y un disco nuevo también. Me gustaría ser como Ryan Adams, por ejemplo, que me gusta mucho, no Brian, sino Ryan Adams, que acaba de sacar 5 discos de golpe y además están guays todos. A mí me gustaría seguir haciendo música, vamos, bueno, me gustaría no, que lo vamos a hacer. Pero esos serían los planes, sí. Y un videoclip bien hecho currado también. Un disco en directo, un videoclip, disco nuevo, ¿qué más? Me da igual la guerra sucia, la saizabala, que no vivimos en Rusia, son cosas que pasan. Sanchista y Jujano. Hola, soy Aitor de Lendakaris Muertos. Y nada, esto es un abrazo muy grande para Histéricas Grabaciones. Y eso, que vayáis a vernos en directo y escuchéis nuestro disco y nuestros discos, a ver si os gustan. Un abrazo, agur. Me da igual votarte a ti que darle mi papel a Arnaldo. Sanchista y Jujano. Sanchista y Jujano.